Bienvenidos una semana más a este programa de los servicios informativos de Canal 4, Tenerife, donde pretendemos, y nuestra intención es hablar claro, hablar claro de los temas de actualidad, de los temas de cercanía, como televisión de cercanía eh, que somos. Y en esta ocasión hemos invitado eh, a un alcalde, un alcalde no como en tantas otras ocasiones que también son alcaldes, pero este alcalde tiene una característica muy especial pues eh, prácticamente es alcalde de hace muy pocos días, no lleva ni siete días como, como alcalde, eh, por decirlo de, de alguna eh, manera. Es el nuevo alcalde de la villa de La Orotava, eh, don eh, Francisco de Linares, que además de ser alcalde es vicesecretario insular de Coalición Canaria en políticas sectoriales. Mucho tendrá que decir y creo que será interesante conocer su opinión, su punto de vista sobre el panorama político que en este momento estamos viendo en el archipiélago canario, pero preferentemente en Tenerife y en la isla de La Palma. Gracias en nombre de los compañeros por seguirnos ahí, desde su casa, desde su lugar de ocio, de entretenimiento a esta hora del día. Gracias por, por escogernos, por escoger esta televisión de cercanía, de acercamiento, de, de la que habla de lo, de lo nuestro. Y eso sí, nunca mejor dicho, de todo Tenerife, porque desde la punta del Teidear, desde arriba de los 3.600 y pico metros hasta eh, el nivel del mar, en cualquier punto de la isla usted nos puede, nos puede seguir. Alcalde don Francisco, bienvenido y muchísimas gracias. Rudo, por acompañarnos. estoy acompañar. aquí, como siempre, encantado. ¿Eh? No, no se le ha hecho larga la distancia, ¿no? No, no hombre, la, 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 todo la isla es grande, pero nos podemos ir de un sitio para otro bien, cómodamente, además son horas buenas también, por lo tanto sí. estoy encantadísimo. ¿Ha llovido mucho por la ¿verdad? No? Bueno, hemos tenido un poquitito de lluvia, ojalá, Lleva más porque llevamos un tiempo bastante, bastante seco y estamos en tiempo y en época de que lógicamente haga frío y de que llueva también. Sería bueno que hiciera frío, que cayera nieve, a ver si algunas mentes se refrescan, ¿no? Está, están bueno, ahí mucha mente caliente. Hace cinco años que estamos pasando por una época de una compulsión sí, enorme y bueno, yo creo que es fruto en época cuando hay crisis como esta suele haber pues eso pues posi posicionamientos un poquito inquietos y las mentes suelen estar mucho más calientes que lo que suelen estar pero mira el tiempo tiene algo bueno nos va poniendo a cada uno en nuestro sitio ¿eh? el tiempo da y quita razón y pone a cada uno en su sitio casi ¿eh? siempre <laughs> sí don francisco pensó que un día llegaría a ser alcalde de la forma que, que ha llegado bueno estas cosas no se piensan nunca no estas cosas llegan cierto es que si uno está en la vida pública uno va en una lista con el puesto número dos ...es el primer teniente alcalde desde hace ya algún tiempo... ...pues bueno, está la posibilidad de que se o llegue... ...y bueno, efectivamente pues yo ahora... ...y eh, pues como todo el mundo sabe... ...ha tenido bueno, en la salud un, un percance... ...y bueno, yo creo que ha tomado una decisión prudente y sabia ...un hombre que llevaba en la alcaldía 30 años... ...tres décadas enteras, en dedicación plena... ...y bueno, yo creo que lo ha hecho bien... ...además ha hecho una transición perfecta... ...llena de orden, llega de, llena de paz... Y por supuesto, tanto el día 29 como el acto mío el día 9 fueron palabras de agradecimiento a un hombre que lo ha dado todo sin pedir nunca nada. Es un hombre que, bueno, yo creo que es un alcalde, como yo he dicho estos días, irrepetible, ¿no? Y bueno, en mi caso, pues estas cosas llegan la, y las la sumo desde la experiencia, desde la tranquilidad. ...y desde la prudencia que estos tiempos también... ...lógicamente tiene que tener ¿no? Si hablamos de un alcalde irrepetible... ...alto le ha puesto el listón ¿eh? Bueno, yo <laughs> creo que Isaac... ...ha dejado... ...me parece que una huella importante ¿no? Nadie va a repetir... ...ni el tiempo que ha estado él... ...ni una trayectoria impecable también... ...yo intentaré... ...desde mi punto de vista... ...con la máxima honradez posible... ...con el máximo trabajo posible... Si algo tiene bueno es que conozco la casa bien por dentro, he trabajado con él durante muchísimos años y tengo esa experiencia y ese tono y toque de tranquilidad que los años dan también. Por lo sí. tanto, creo que en estos tiempos eso para la política es bueno. Tolerancia, sobre todo tolerancia y aguante, comprensión. Bueno, estos tiempos <coughs> hemos aprendido todos que el talante tiene que ser poco a poco otro. ¿no? Nadie ya puede hacer gobierno solo, las mayorías absolutas son una especie a extinguir. ...aún teniendo mayorías absolutas el diálogo debe de permanecer siempre el talante de hablar con los otros grupos políticos creo que eso es bueno los grandes temas de estado como yo digo que afectan a cualquier pueblo deben de salir con el máximo consenso posible yo siempre digo obviamente, que los consensos no se alcanzan siempre pero se tienen que intentar siempre los pactos finales no se logran siempre pero se tiene que hacer, dar los pasos y dar las pautas para que esos pactos de los grandes asuntos salgan siempre el municipio no es del alcalde que esté ni del grupo político que esté, el municipio es de todos, ¿no? Y los problemas son de todos también. El alcalde pasa, el municipio queda. Ese es el talante y es la forma que yo he hecho política siempre y es la que quiero continuar haciendo de esta responsabilidad, que sobre todo la he asumido como un honor. Que cualquier persona tiene es el alcalde de, bueno, de su pueblo. ¿no? Pero estará conmigo eh, don Francisco Linares, alcalde de la Villa de la Rotava. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Usted lleva en política más de 20 años, eh, de aquellos inicios, eh, el tremendo Guirigalla, ahora armado, en Tenerife, La Palma, aquí parece pactos contra natura, mociones de censura, luchas internas, luchas de poder de las que no se salva ni su partido. Hombre, eh, los resultados electorales del año 2011 dejaron un panorama político bastante complejo, donde las mayorías absolutas desaparecieron casi todas y donde los pactos se hicieron de la mejor forma posible. Han funcionado unos, otros no. Unos se hicieron por razones políticas, otras por odio, otras fueron imposibles de hacer porque los asuntos personales impidieron que los pactos políticos pudieran hacerse. También es cierto, el 90% de los pactos que se hicieron en el año 2011 de cualquier tipo, a fecha de hoy, están todos en un funcionamiento bueno. Cierto es que han habido rupturas y esa ruptura es lo que sale fuera. Como han sido encima rupturas, pues en ocasiones bastante fuertes, con indisciplina fuerte, los partidos políticos se han visto imposibilitados incluso de controlar a esos concejales, a esos cargos públicos. La imagen que se da desde fuera es que todo es igual, que todos los pactos están en un estado ruinoso con respecto a lo que el año 2011 es. No es así, pero admito también que este último año ha sido bastante compulso, las indisciplinas han sido múltiples. Y bueno, yo espero que en el menor tiempo posible se vaya restableciendo el orden, no por los políticos que están, sino porque me parece que la imagen de credibilidad, de venta al público, del concepto de la política no es ese, pero el que el ciudadano de a pie puede captar es ese. Pero eso es una visión falsa, la política claro. no es esa, no debe ser, ser esa. Esperemos que poco a poco se vaya alcanzando que las actas de los cargos públicos no sean tan unipersonales, porque en ocasiones, no digo siempre, se convierten en elementos de chantaje a tu mismo partido durante cuatro años. Y eso casi siempre es malo. ¿eh? Eh, ¿Usted cree que detrás de todo este Manemagno o todo tu revolución eh, está el ministro de Turismo, José Manuel Soria, como presidente del Partido Popular en Canarias, porque le ha dolido o no puede aceptar o se está vengando por no haberlo dejado, porque Paulino no lo dejó gobernar? Hombre, yo sin dar certeza plena, la intuición por los años que en la vida pública llevo es que, por supuesto, ha dado órdenes de aprovechar todo lo máximo posible todos los conflictos en donde hay. Yo no conozco ningún sitio en donde hay tensión política, en donde su partido no ha, dado, no ha tenido órdenes de actúen, de paso, fomenten que rompan cuanto antes. Que no digo que no sea legítimo hacerlo, posiblemente sí que lo es, pero me parece inmoral hacerlo yo creo que los pactos se hacen y se firman para cumplirse y esos pactos deben durar cuatro años con las divergencias que pueden haber que son buenas además con los hándicaps que pueden haber para eso hay mesas para sentarse a hablar la ruptura es lo último que se debe hacer porque se da imagen que estamos quítate tú para yo ponerme Rechazo también que la política sea intercambio de cromos, ¿no? Tú me has hecho hasta aquí, yo te voy a hacer aquello ahí. La política es más seria que eso. Somos muchos, y digo muchísimos, los que interpretamos la vida política desde un punto de vista del respeto y de la lealtad. No de voy a hacer daño al que tenga enfrente porque por odio o por rencor. Y, por supuesto, yo sí que estoy con casi una seguridad plena de que Soria ha contribuido a desastrar a que se desestabilice lo máximo posible los pactos que se firmaron en el año 2011. ¿Usted cree, como Paulino Rivero, que le ha hecho mucho daño a Canarias? ¿Que eso ha sido perjudicial para este archipiélago? Hombre, si vemos los presupuestos del año 2011, 12 y 13, y los que nos auguran para el año próximo, ha sido un daño sangrante, porque hemos sido duramente castigados. Hemos perdido casi 800 millones de euros desde que entraron ellos hasta esta fecha. Eh, Doy un claro ejemplo que nos hayan coartado, robado, hurtado un plan de empleo específico para Canarias, con una comunidad de una tasa de paro del 34%, me parece un acto de mezquindad política absoluta. Yo creo que por lo menos no ha sumado nada. Ha intentado restar todo lo máximo posible. Que ha sido por odio, que ha sido porque el pacto no se hizo con ellos. Fíjese que, in, que intento pensar desde la ingenuidad política que no es así, porque si eso fuera así, estaríamos ante un hecho denunciable y un hecho rechazable totalmente, porque las miras políticas deben estar por encima de las apetencias personales, que nos consta que Soria las tiene. Y las tiene con un egocentrismo importante. Pero qué que, que falsedad, qué hipocresía, don Francisco Linares, porque en mucha gente el PP, con esa actuación que usted apunta, por ejemplo, en defensa de por qué no se ha transferido el dinero para el plan de, de empleo, eh, los argumentos y la defensa de la moción de censura que presentan en La Palma, de la, de la que hablaremos, usted lo, lo ha visto escrito, dice que es, es la isla con mucho paro, regenerar economía, sin embargo, donde el Partido Popular gobierna en Canarias... Usted lo sabe, Gran Canaria, Cabildo, Ayuntamiento de Las Palmas, los realejos de Entrerife, es donde mayor es el índice de paro. Bueno, esas son las cosas curiosas y las, digamos, falacias que la vida pública tiene. Yo creo que hay que decir lo que uno cree y lo que uno ve y los hechos reales que hay, ¿no? Es que decir, por ejemplo, que no hay dinero para un plan de empleo canario porque los canarios no sabemos gestionar o rentabilizar los euros que, que se nos dan es que me parece un posicionamiento simplemente barroco, surrealista y absurdo. Por lo tanto, sin entrar en eso, que lo que acaba usted ahora de decir es realmente así, son tasas de paro espeluznantes. Lo que hay que pensar en Canarias y en los Canarios. Los resultados del año 2011 fueron los que fueron, los pactos que se firmaron fueron los que fueron, y amigos, eso quedó ahí. Lo que no podemos intentar seguir castigando al presidente actualmente que es absurdo porque no lo estás castigando ¿eh? le estás castigando a todas las personas que dependen y penden que el gobierno de Canarias tenga capacidad facultad pues hombre para mejorar y para intentar que esa tasa de paro que en Canarias es espeluznante y sangrante pues sea lo menos posible en el menor tiempo posible ¿no que usted Don Francisco Linares, como vicesecretario insular de Coalición Canaria de Política Citadora, que se ha perdido el norte ideológico, ideológicamente hablando. Aquí todo vale con tal de gobernar, con tal de quitar al otro del poder, con tal de, de yo estar porque quiero ganar tiempo para las próximas elecciones. Hombre, yo con carácter genérico no. Yo creo que con carácter, digamos, genérico, mayoritariamente la gente que está en política está haciendo política de una forma cuerda. Ahora sí es cierto que hay determinados sitios, determinados pueblos, determinados grupos de distintas siglas políticas que se han echado al monte, que han decidido andar a por libre, que han decidido no hacerle caso ni a sus órganos colegiados, ni a sus secretarios generales, ni a las doctrinas políticas que su partido político tiene. Se les ha olvidado que cuando van en una lista están amparados por una sigla política y su, y su escaño o su acta. Está en base a que su partido político le ha dado las herramientas para que esté ahí. Ahora, yo no puedo decir en carácter, todo el mundo está siendo igual, todos los partidos... To no, no, yo creo que mayoritariamente hay respeto y seriedad. Ahora, circunstancialmente veo reductos. Mmm, en La Palma hemos visto, por ejemplo, hasta ahora, donde creo que han faltado respeto a las organizaciones y lealtad a las personas y a las organizaciones políticas que los amparan. Esos señores no son consejeros porque se los sacaron en una tómbola un día, no señor, son consejeros porque el aparato de su partido los mimó y los protegió y les financió las campañas para que estén ahí. ¿Y por qué hacen esto ahora? ¿En base a qué? ¿Por qué actúan así? Esa es la gran preocupación que yo como político puedo entender incluso, pero yo pregunto, un vecino de a pie ...cobrando una PCI al mes de 300 euros... ...entiendes que estas cosas pasen... ...yo si fueran ellos... ...no lo entendería bajo ninguna circunstancia... Eh, ¿Cree usted que se equivocó a Álvaro Dávila... ...cuando cesó a los concejales socialistas... ...o que se ha equivocado Guadalupe González Taño en La Palma... ...cuando cesó a los consejeros socialistas... ...y de ahí... Eh, ...la moción de censura... ...quien ha roto el pacto han sido los nacionalistas... En La Palma no, no le puedo decir... ...porque no conozco el asunto exactamente... ...ni sé las razones exactamente por las que fueron... Mm, ...Álvaro Dávila no cesó nunca a nadie le abocó las competencias durante un tiempo ante una serie de cuestiones que le planteó dudas desde un punto de vista jurídico y técnico no fue cesado nunca a nadie es decir todos los concejales siguieron siendo concejales en el sitio y en el lugar en el cual estaba. pero él como alcalde pues recuperó esas competencias en un tiempo para examinar una serie de expedientes que como alcalde responsable máximo tenía dudas sobre ellos ...yo creo que eso se pudo haber resuelto de otra, de otra forma... Mas ...ahí pasó una cosa importante ¿no?... ...el PSOE en Tagoronte tiene una revolución interna... Eh, ...expulsan algo así... ...al que había sido su secretario general durante muchísimos años... Lo, le, ...le obligan a abandonar la primera tenencia de alcaldía... ...a partir de ahí las circunstancias fueron otras... ...al más que haya sido un acierto o error... ...que son las interpretaciones que cada uno puede dar... Se pudo haber resuelto de otra forma. Es más, estaba resuelto, porque se firmó un pacto posterior entre las organizaciones de Colisión Canaria y del PSOE, Yo no me lo han contado, yo estuve y una de las firmas que está puesta es el, la que soy. yo tengo puesta, donde nos dimos un mes para reestructurar el pacto. Sorprendentemente, al quinto día de pasar eso, cinco concejales del SOE de los seis que hay firman una moción de censura con el PP. El PP ahí favoreció, interfirió, fomentó la, la ruptura buscó. de un pacto. Y sorprendentemente van a un pleno. Y pero es que sorprendentemente la secretaria hace un informe en contra acusándolos de prevaricación, si seguían para adelante y se echan al monte y tiran para adelante y nombran a un alcalde Estamos a la espera de si hay suspensión cautelar o no. Que, que esa mm, suspensión cautelar Podría llegar en una semana. Pues en se puede dar poco, una paradoja. En muy poco tiempo. Se puede dar una paradoja de que haya que restituirle la alcaldía a Álvaro Dávila, que siga siendo alcalde hasta que haya sentencia y sabiendo con lo, la, la prisa que tienen los juzgados. Pues, pues, termina la legislatura Álvaro Dávila Puede darse eso en muy corto plazo Y puede darse eso que dentro de Ocho meses o nueve meses Salga una sentencia donde se le De por hecho que han hecho una prevaricación Por no haber escuchado Un informe de la secretaria Máxima responsable jurídica Donde les advierte La moción de censura no se puede llevar a cabo Tal y como está planteada Cada concejal expulsado Tiene que multiplicar su voto por dos No se daba eso así yo no me alegraría de eso. ¿eh? Creo que eso no va en beneficio de la credibilidad política. ¿Eso puede política, pasar ¿eh? también en La Palma? el cabildo? Eso puede pasar en La Palma Siempre si y se efectúa que los consejeros, que son cinco también, sí. son expulsados por la federal en Madrid antes que el pleno en el cabildo pase. Si eso ocurre, pasará lo mismo. El funcionamiento de un cabildo y de una corporación en cualquier ayuntamiento es exactamente igual. Puede darse que el secretario o la secretaria emita un informe en contra y donde advierta. Además, está puesto así. Les advierto, si siguen con este tema, están haciendo una prevaricación. Que recuerden que tiene consecuencias penales. ¿eh? Delitos. ¿eh? Delitos penales. Yo es que francamente que a veces mmm, digo, ¿hasta dónde llega la ansia de poder de hacer cosas absurdas cuando pongo en juicio mi vida personal y de mi familia con cuestiones penales? Me parece absurdo total. Sí, pues bueno, dice que la política llega a ser extraños compañeros de cama, de la misma forma también <laughs> se toman bueno, extrañas, lo extrañas que, decisiones. Lo que pasa es que volviendo a la frase que planteaba antes, yo creo que en la vida y en la política hay una línea que no se puede cruzar. Ni por ambiciones, ni por egos, ni por querer ser lo que no he sido porque las urnas no me lo han dado. Cuando hago eso es porque vale todo. Entonces cuando vale todo, la persona ya deja de ser persona me parece que ese límite es eh... sinceramente en ese punto cree usted que no hay moral política yo creo que generalmente sí que hay moral política yo creo en la política creo en el sistema creo que la democracia es un sistema bueno no creo en las minorías que están en política y que pervierten el sistema político tal y como está y con esas personas hay que ir por ellos y hay que intentar que todos cuando dejamos entrar a personas a afiliarse en nuestros partidos sepamos a quienes estamos dándole la puertita abierta para que entre. Ahora, si me preguntas de con carácter genérico, yo creo en la política como algo moral y ético, porque mayor, mayoritariamente todas las personas que conozco de cualquier sigla política intentan hacer las cosas lo mejor posible, con sus aciertos y con sus errores. Ahora, los que entran a la política, a la mezquindad, a su egocentrismo, a intentar sacar sus, sus frutos, no digo ya los que entran a aceptar. Soborno, a aceptar cualquier tipo de corruptela. Sea quien sea. Yo tolero en la política que se meta la pata en cualquier instante, porque somos humanos. Quien meta la mano lo tiene que pagar y pagarlo de una forma clara y dura porque nos hace daño a todos. Claro. Bueno, terminamos el capítulo político preguntándoles también por esa actualidad que está generando su, su partido, Coalición Canaria. Eh, eh, ¿Usted ve bien el debate sobre la candidatura a la presidencia del gobierno de Canarias? Paulino sí, Paulino, no. La veo en este momento totalmente absurda. Decir, nuestro Consejo Político Nacional hace tres meses estableció un plazo bien claro, junio del año 2014. Estamos haciendo el trabajo en los consejos políticos insulares, encuestando, palpitando, hablando para en junio del año 2014, que quedan todavía siete meses, eh, hablar y pensar cuál es la persona que mejor posicionada está para ganar las elecciones del año 2015. Todos los demás que salen unos o salen otros, para mí son opiniones de carácter personal. Yo me remito como hombre disciplinado que soy a que lo que mi organización dice. Además, en ese consejo político yo estuve y yo levanté la mano como todo el mundo y unánimemente dijimos todos, en junio del año 2014 es cuando vamos a decir qué persona es la que va a ser. Yo a fecha de hoy, francamente, no sé. Va a hacerlo? pero es que no me preocupa eso ahora. Creo que nuestras ocupaciones y preocupaciones en este momento son otras. Qué debate tan absurdo, pero ¿usted cree realmente que hay algún ciudadano de a pie que le preocupa mucho y le inquieta mucho si el candidato que Coalición Canaria en el año 2015 se llama Pepe Juan Ana? Pero es más, ¿pero es que usted cree que hay alguien que le interesa el del PP o el del SOE? ¿Cuál es? Yo creo que la gente está en otras claves ahora. Ahora, cuando toque? Abriremos el debate tranquilamente, sí. sosegadamente. Los estatutos recogen incluso unos tantos por claros. Y primarias no recogen. Y primarias no lo hemos hecho nunca, no lo vamos a hacer en principio, porque no nos ha parecido esa forma correcta. Y nosotros lo tenemos articulado perfectamente. Coalición Canaria es un partido ramificado en siete islas. Cada consejo político insular es parte de esto. Y las 60 personas que estamos en ese consejo político, en, de las cuales tengo el honor de que yo esté también. ...votaremos con la cabeza y no con el corazón... ...la persona, mujer u hombre... ...que encabezará la candidatura de Coalición Canaria... ...a la presidencia en el año de 2015... ...ese debate ahora no toca. ¿Qué ha aprendido alcalde de Isao, Valencia he aprendido todo casi... ...porque bueno, yo entro en la política en el año 95... ...18 años atrás, yo he dado clase... ...bueno, mi vida entera... ...soy un, un profesor de, de vocación... Y bueno, entré como... entramos mucho a, a colaborar, a ayudar, y bueno, la vida política, los, los tránsitos, pues... Yo cuando entré a ISA recuerdo perfectamente que, que me dijo que me centrara fundamentalmente en los aspectos educativos y socioculturales, que había llegado la hora de potenciarlo. Pues en eso he estado en los últimos años centrado, y bueno, he ido ocupando puestos de responsabilidad, he sido el primer teniente alcalde en los seis últimos años, pero yo creo que ISA ha creado escuela una escuela de... Sobre todo de tres cosas básicas, ¿no? De una de implicación plena, otra de trabajo 24 horas y otra de ser un hombre honesto. Creo que son las tres, bueno, las tres cosas básicas que cualquier político tiene. Alguien me, me preguntaba esto días, ¿usted va a ser una, una copia de lo que él hace? Quizás Valencia es quizás Valencia y yo soy sí. yo. Quiere decir, un flaco favor me haría yo y nos haríamos todos si intentara copiarlo a él. Ahora sí copiaré. El talante que él siempre tuvo, ¿no? De aproximación, humildad, escuchar. Es que yo creo que es el decálogo básico, ¿no? Que cualquier alcalde tiene. Yo estoy muy entusiasmado, tengo muchísimas ganas, ilusión. Y desde luego, todo lo bueno que quizás tenía, que era mucho, lo copiaré sin tener el más mínimo pudor, porque creo que eso para cualquier alcalde es bueno. Usted sabe que él usaba mucho zapatos y poco despacho. Sí, bueno, ya yo lo dije también en, en mis palabras el sábado pasado, que voy a intentar mezclar ambas cosas. Una alcaldía en los años y en la época esta necesita, lógicamente, gestión. Más que gestión de, en el despacho tuyo hay que ir mucho a hablar, cabildo, gobierno, yo tengo la suerte de tener una relación personal buena y, por supuesto, escuchar en estos tiempos es sumamente importante porque la gente nos aporta muchas veces cosas que un alcalde y un concejal no ve. Yo lo hice una síntesis alzado en una frase, que es hablaré poco y escucharé mucho. Creo que debe ser uno de los parámetros base. Y uno no escucha en el despacho, ahí escuchas cosas, pero la calle te da el pálpito, el tono, mm. el olor que el municipio tiene y yo lo hago, lo voy a continuar a, haciendo, porque me creo en la obligación y en la responsabilidad de eso, hacerlo. ¿no? ¿Se siente alcalde capaz de encausar la rotación en hacia nuevos tiempos? porque entenderá que ahora son otros tiempos, son otras ilusiones, son otros motivos. No cabe duda, quiere decir, todos los ciclos empiezan y todos los ciclos llegan a su punto final, y ahora no cabe duda que estamos empezando un ciclo nuevo. Yo me encuentro con fuerza, me encuentro con ganas y me encuentro sobre todo con el conocimiento para poderlo hacer. Ahora, si me pregunta usted, ¿soy capaz de hacerlo solo? No, yo soy alcalde, no soy ni Superman ni Spiderman, no, soy un hombre, quiere decir, como, como cualquier otro. Tengo ganas, tengo la capacidad, creo que sí puedo, tengo el conocimiento, pero necesito ayuda, para eso necesito la ayuda. De la corporación todas, de los partidos políticos todos. Necesito ayuda de lo que en el municipio hay, colectivo, grupo, escuchar mucho. Pero yo creo que entre todos podemos amoldar, adaptar e incluso eh, asimilar las demandas que la población tiene para esta segunda parte de este año 2020 ya. Lo que he querido yo llamar Orotava 2020, ¿no? un horizonte nuevo, unas expectativas nuevas unas ilusiones nuevas y una demanda nueva. ¿no? La, el tejido productivo desgraciadamente se ha roto, todo lo que funcionaba hasta, hace unos años no es que no funcione, no va a funcionar más y nosotros tenemos que ir encauzado, adaptado a una Orotava nueva, a una Tenerife nueva y una Canarias nueva. Y los alcaldes y los concejales y los cargos públicos no podemos estar disociados de eso, tenemos que ir en el mismo cauce. ¿no? Ya, eh, se propone usted, porque además lo ha dicho y lo está diciendo, eh, buscar un nuevo norte y una nueva regeneración en, en, económica potenciando el sector primario. Se ha abandonado, ¿no? Bueno, eh, cuando la gente vive muy bien, se olvida de comprar Chopper y compra jamón serrano siempre. Hemos rescatado otra vez que el chopper existe y hemos vuelto otra vez a cultivar y a roturar tierras que estaban pues abandonadas y bueno yo ya he dicho incluso que estamos en la revisión de lo que el plan general nuestro tiene y hay que empezar a desclasificar suelo urbanizable y convertirlo en otros usos ¿por qué? Porque tenemos suelo urbanizable para construir pues muchísimas viviendas que ni va a haber quién las construya, ni va a haber quién las compre, ni va a haber quien las pueda pagar porque las circunstancias son otras. Pues bueno, no creo que eso sea nada espectacular, es ¿eh? simplemente adaptarnos a una realidad del momento económico en el cual estamos. Y por supuesto, nuestro suelo es un suelo muy rico, es un suelo muy fértil, capaz de dar producciones importantes. Tenemos que darle capacidad a esos pequeños inversores o inversores importantes que quieren fomentar otras cosas. Yo voy a impulsar desde la corporación, con los partidos políticos todos, una orotava un poquito más sostenible, con un crecimiento de demográfico tranquilo. Donde el medio rural tenga un protagonismo más importante que el que ha tenido en estos últimos años. Eh, de la rotaba de ayer, de esa rotaba que si la miramos del mirador vaya Valle de la Rotaba, Valle Platanal, incluso en la FAS, en la Cooperativa de la Rotaba, que concretamente ahora el próximo año cumple 100 años, eh, hay fotos preciosas, de 12 Platanal, eh, se pasó a la rotaba residencial, a la rotaba más eh, bien de, de una vida nocturna eh, para dormir, ¿no? Eh, eh, ¿Ha merecido la pena? o, 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 o se, ha hecho, se han hecho las cosas muy deprisa que ahora hay que pegarse un frenazo seco Hombre, yo creo que todos nos hemos dado cuenta ahora que hemos hecho muchas cosas en muy poco tiempo pero no solamente aquí estamos hablando en, en Canarias se pudo haber hecho las cosas a un ritmo mucho más tranquilo con mucha más pausa con mucha más calma analizándolo todo pues pos, posiblemente sí pero claro cuando hay inversores hay trabajo la gente vive de eso el 50% del empleo emanaba de ahí, construcción, ¿no? Pues bueno, todos fuimos culpables de eso, pero ahora no se trata de mirar ya lo que ya está hecho, lo que ya está hecho, hecho está. Culpables todos, unos más, otros menos. Lo que se trata es que hay que decir, hasta aquí. A partir de ahora, los condicionamientos son otros, las adaptaciones son otras. Aquello fue bueno o malo, aquello fue en una etapa, en una época histórica, en una época donde. La bonanza económica nos incentivó a todos a que fuéramos por un camino de correr mucho en muy poco tiempo. Pero ahora ha llegado la hora de la reflexión, de la autocrítica, de pensar qué queremos hacer con nuestra tierra para los próximos 20, 30, 40 años. Ya no para los que estamos ahora, sino qué tierra, qué municipios, qué Canarias queremos dejarle a, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Hay sostenibilidad con lo que hay ahora, pues posiblemente pues, estamos en el límite. Eso es lo que queremos hacer y lo que yo me implicaré en la medida que pueda, siempre con el máximo acuerdo posible. ¿no? Eh, ¿Se da cuenta, Alcalde de la Rotaba que, que, que el norte es distinto al sur, no solamente en la vegetación, en la orografía, en el paisaje o en las puestas de sol, que cada uno tiene su encanto y su belleza, sino también en la, en la problemática socioeconómica? Eh, porque además, con esta nueva ley que ha anunciado el Partido Popular que va a comenzar a aplicar, pues a excepción del puerto de la Cruz, de Tacoronte, eh, de la Orotava y de los Realejos, prácticamente los demás municipios del norte, desde Tacoronte hasta, hasta el tanque, no es que desaparezcan, pero pierden competencia. Eh, eso va a suponer un cambio social y económico importante. Yo miría un poquito más allá. Yo creo que es un toque a la municipalidad de muerte súbita si ese anteproyecto se convierte en ley, si esas enmiendas que se han presentado por parte de la FECAN, donde los alcaldes del PP han votado unánimemente, si esa ley sale como está, pues posiblemente estamos ante la antesala de una municipalidad donde el 70% de los ayuntamientos de Canarias, en el norte el 80% quedan descompetenciados, es decir, áreas sociales, educativas, culturales, prácticamente cero. Los alcaldes quedan para ir a, a, a las procesiones. Sí, como decía un amigo, para hacer alguna que otra boda y Efectivamente, a las procesiones. me parece irracional, ¿no? Ya no hago crítica política, digo, alguien se ha sentado tranquilamente, pausadamente, alguien que conozca la municipalidad a leer el contenido de lo que está allí puesto. Alguien sabe el trato directo al vecino de a pie en un municipio de mil personas, de dos mil personas, que su alcalde y su concejales lo son todo porque le solucionan el día a día, que tenga que desplazarse 20 kilómetros para solucionar algo. Yo creo que yo estoy tremendamente preocupado como alcalde y como canario de que Canarias va a quedar desmantelada, es una ley absurda, ¿no?, bueno, estamos a la espera, expectantes y preocupados de que eso sea, sea así. En cuanto a la diferencia, norte-sur, pues, aparte de paisajística, de medio ambiente y de clima, desgraciadamente, económicamente estamos totalmente en los polos contrarios, ¿no? Solamente veamos tasas de, de paro, ¿no? Sur una media de un 10%, norte una media de un 34%. Estamos hablando de 24 puntos más, ¿eh? Eso son muchas miles de personas angustiada cada mes de pensar cómo llego a final de mes para que yo coma. ¿no? Yo creo que ha llegado la hora también de a lo mejor reequilibrar Tenerife con inversiones y ver el mapa actualmente que hay hecho. ¿Cómo va? ¿Por dónde va? Porque nos podemos ver demasiado agravado, eh, diferencia norte-sur. Eso es por lo menos un tema que deberíamos de plantear y yo desde las instancias en las que esté voy a plantear a, a corto plazo que se haga un análisis porque el norte necesita mucho cariño y necesita una capacidad inversora porque una tasa de paro de un más de un 30% es sencillamente insostenible. Pero en esa situación, eh, alcalde de la Orotava, eh, don Francisco Linares, creo que hace falta eh, eh, que los ayuntamientos del, del norte se unan, a pesar de usted en potencia de esa mancomunidad eh, que el alcalde de los Reales se, se, se cargó, o sea, decir, bueno, vamos a unirnos para hacer un frente común, para, para hacer apuestas, eh, porque la situación es preocupante. Aquí no queremos ser ni amarillistas ni alarmantes, pero los datos están ahí. No, yo, los de las, man, las mancomunidades, hay que esperar. La, el anteproyecto, eh, desaparecen las mancomunidades También. por decreto ley. Por decreto ley, las mancomunidades se han acabado. No sé cómo fomentan, por un lado queremos ahorrar, queremos rentabilizar, pero no mancomuno usted nada. Yo creo que es otro de los grandes absurdos. Yo no sé si es mancomunidad o no, pero desde luego, a corto plazo deberíamos hacer una mesa de alcaldes del norte donde planteemos la realidad y la situación cuál es, veamos soluciones en común, dejemos nuestras siglas políticas a un lado y hagamos un planteamiento de exigencia común. ¿no? Yo creo que el norte lo está pidiendo, exigiendo, necesitando y desde luego yo como alcalde estaré ahí. ¿no? Porque la apuesta por el turismo um, sigue sí, siendo una apuesta débil y sobre todo desde el Alotaba, por ejemplo. Bueno, nosotros no hemos sido un municipio turístico de camas nunca, pero sí somos un municipio turístico Atractivo. de captación de turistas importante. Al Parque Nacional del Teide entran 4 millones de turistas al año. Por nuestra villa pasan 3 millones como mínimo. Ahora, ¿qué rentabilidad económica da? Posiblemente escasa. Lo único que nos da son los 40.000 turistas a pie que cada año entran. Pues a lo mejor también tenemos que hacer un mapa turístico nuevo, tenemos... Yo creo que hay que hablar más, sentarnos más, dialogar más, compartir más lo que cada uno tiene. El Valle, por ejemplo, es un pack. Tres municipios en uno. Los tres ofertamos tres cosas distintas, pero ahora lo estamos haciendo individualizadamente. Cuesta tanto sentarnos a hablar y a lo mejor llegar a acuerdos puntuales donde cada uno al turista que venga le ofrece lo mejor que tiene. Yo creo que eso es bueno, eso es práctico, eso es sumatorio y sobre todo generaría ingresos económicos que los ayuntamientos necesitan para mantener claro. el estatus que actualmente hay. ¿no? Eh, alcalde, la apuesta que el la ha hecho por el patrimonio, por las tradiciones, por las costumbres, por la historia, eh, por la universidad, ¿marcan diferencias, marcan impronta. Yo creo que marcan un estilo distinto a lo que en otras partes se está haciendo. Tenemos un patrimonio exquisitamente cuidado y en eso, ya creo que ha sido un baluarte absoluto. Y por supuesto, vamos a seguirlo cuidando al 100%. Hemos hecho una apuesta de recuperación de nuestro acervo cultural, de nuestras culturas, de nuestras costumbres, como no lo ha hecho nadie. Y es verdad que, bueno, convertirnos en una ciudad universitaria nos da una impronta única, ¿no? Somos la tercera ciudad universitaria que en Canarias hay, en Tenerife ya hay dos, y a nosotros eso es un honor. Es una apuesta que está comenzando, pero está comenzando con paso firme y por supuesto nos da mucho orgullo y nos responsabiliza ser villa histórica, villa con un patrimonio extraordinario, pero ser villa universitaria también. Y villa comercial. Y villa comercial porque tradicionalmente bien sabe que el comercio ha sido una de las bien. apuestas claras y firmes que el municipio ha tenido históricamente siempre. Alcalde, eh, ¿cuánto tiempo hay que esperar? ¿Cuántos años tenemos que seguir esperando para que la distancia, sobre todo en horas de la mañana, eh, entre la Orotava, el norte y la metrópolis no sea tan larga? Lo digo por las colas. Hombre, el otro día yo tenía que estar en la cadena, ser a las siete y media, digo así, que creo que no pase nada, no y nada. salí de mi municipio a las seis. Y yo cuando iba para allá, de, de decía, yo compadezco lo que todos los días tengan que esto, hacerlo, ¿no? Quiere decir, eso es una deuda. Pendiente. También tenemos que hacer una reeducación reeducación de que una persona en un coche no, no puede ser, ¿no? Y si uno se va, se va viendo, uno va viendo que en cada coche suele ir uno, ¿no? Pero bueno, eso es un mal endémico que por mucha ampliación de vías que hagamos y por muchas que se vayan haciendo, la única solución será cuando el famoso tren del sí, norte creo. dentro de X años, no sé cuánto, pero posiblemente ya nosotros no, no lo veamos, esté este hecho y a lo mejor sí que nos habituaremos a ir en transporte público. Me dijo el alcalde, el exalcalde de Tacoronte, Don Álvaro Dávila, sentado en esa misma silla en la que usted, que él no veía el tren del norte porque el tren del norte tiene de presupuesto lo que tienen las carreteras de Canarias para un año. Bueno, tal vez económicamente sería que no lo podía ver factible. Yo creo que como medio de transporte público es muy útil, ¿no? La prueba está que lo que está funcionando está funcionando bien, ¿no? Yo creo que es una apuesta desgraciadamente ahora antes era medio plazo, ahora es a largo plazo, pero bueno, algún día estará hecho, cuando esté hecho, creo que los canales de transporte público en nuestra isla se van a hacer mucho más ágiles, nos habituaremos a dejar el coche en casa como pasa en otros muchos sitios. Ahora, una persona un coche con las mismas carreteras y vías que en Tenerife tenemos, por muy bien adesentadas que estén, eh, hagan, los tiempos ¿no? en las horas punta van a ser más o menos los mismos que hay ahora. ¿no? Eh, usted, con el apoyo que tiene, porque más tiene un apoyo mayoritario, usted es líder, más carismático, <laughs> no, estoy, no le estoy regalando nada. Muchas eh, gracias. ¿no? <laughs> eh, va a ser candidato, ¿no? Sí, ya yo soy el primer candidato que Coalición Canaria ¿Sí? ya tiene en Canarias. Pues bueno, fue también una, una sorpresa, pero bueno, en la asamblea última... Que, que fue hecha, pues bueno la, por un, una aclamación pues ya se me nombró que voy a ser el candidato a la alcaldía en el año 2015 lo recibí pues hombre con un entusiasmo y sobre todo con un agradecimiento que bueno que los compañeros hayan pensado que eres la persona adecuada para encabezar el proyecto para el próximo mandato 2015 2019 eh, eh, usted el otro día se reunía además le acompañaban los jóvenes de, de coalición canaria eh, y hablando de jóvenes, eh, ¿qué le diría a esos jóvenes que en estos momentos bueno, les gustaría enrolarse en política? Porque yo creo que es necesario que lleguen nuevas sabias, nuevas ideas, conocimiento eh, a, a los partidos a todos los partidos políticos para que bueno, pues cambien las cosas y dice, yo en esto no me voy a meter, para que si hacer este hace lo que le da la gana. No hay ideología, aquí hacen un, esto es un guiriga. Les diría que vale la pena estar, porque estar es ser parte de las cosas que pasan. Las cosas cambian porque las personas hacen que cambien. Eh, yo fui también joven y participé en muchas cosas de estas ahora estoy en la vida pública pero hay que empezar un día a decir eh, el tren pasa pero yo nunca subo para opinar para saber para construir para ser parte activa hay que estar dentro de ese tren no que muchas veces es ingrato y va um, tal vez más rápido de lo que uno quiere pero la juventud tiene la savia fresca de aportar nuevas ideas y la Canaria creo que está en un momento crucial, en un momento duro, pero en una oportunidad también de cambiar muchas cosas, de subsanar errores que en la historia hayamos podido hacer. La gente mayor nos puede porque no sabe hacerlo solo. La juventud es necesaria, entonces yo lo animaría. Vale la pena estar porque es un cauce bueno para poder participar. ¿no? Díganos un secreto, ¿qué no va a copiar de esa Valencia? No, voy, no puedo copiar su persona en sí porque, insisto, Isabel Valencia tiene un perfil y una personalidad propia. Yo también tengo la mía con mis virtudes, con mis cosas buenas y con mis cosas malas. Pero sí copiaré, como antes dije, su honestidad, dedicación y plenitud en el trabajo. O sea, tres cosas para mí van a ser tres preceptos de obligado cumplimiento cada día, porque además no lo hago por cumplir con él, lo hago porque creo que cumpliendo con eso cumplo con una, una de las partes más importantes de una función que cualquier alcalde tiene, ¿no? que es la entrega a sus ciudadanos durante las 24 horas. Alcalde, ¿qué orotava tiene en su mente para el 2020? Bueno, yo el modelo de ciudad, de, de villa, que quisiera entre todos ir dándole forma para ese horizonte 2020 es de una ciudad como la que tenemos ahora, ordenada, limpia, con una calidad de vida extraordinaria, con una seguridad plena y donde la, la sostenibilidad, la conjunción del medio ambiente con el las visitas que el turismo cada día hace. Y sobre todo lo más importante para mí que el crecimiento demo demográfico siga siendo tranquilo y con la moderación que ha, que ha tenido durante estos últimos 10, 15 años. Yo creo que podemos tener una ciudad preciosa, una ciudad cómoda, una ciudad segura, una ciudad con un crecimiento sostenible, donde, insisto, lo urbanizable y el medio ambiente y ese plus que las zonas rústicas deben tener en estos últimos años, podemos conseguir una ciudad un poquito mejor, más cómoda, no para los que estamos ahora, sino para las generaciones futuras que vengan atrás. A lo largo de esta entrevista, muchos de los que están en paro, de, esos 30, de ese 30% de la población que está en paro, eh, muchas de las personas mayores, de nuestros abuelos, eh, de esos que a los que se les prometió eh, ayuda eh, eh, y, y al final no, no llegó, eh, eh, bueno, se estarán preguntando: ¿y para nosotros qué alcalde? Pues bueno, son do, dos cosas. Una cosa es dar trabajo a todo el mundo, desgraciadamente es imposible, ojalá. Pero sí que Partiendo de hecho de que, que seguir, los ayuntamientos no crean trabajo. Efectivamente, ojalá, ¿no? pero sí que tenemos que seguir mmm, eh, fomentando, siendo flexibles, ayudando a todas aquellas personas que generan empleo. Pero otra cosa es el atendimiento, el atendimiento a las personas que están mal, el atendimiento a las personas que necesitan ayuda y que su alcalde y que sus concejales estén con él. Yo creo que eso lo estamos cumpliendo de una forma digna. Y estamos ayudando además a la gente sin que se sienta eh, como un grupo aparte, sino lo estamos haciendo desde un punto de vista de integración, de respeto, sin mezquindad y con la discreción que estas cosas tienen. Porque sí. nos puede pasar a todos. En eso, por supuesto que en los presupuestos de este año 2014 y en el año 2015, el capítulo destinado a esas ayudas para que la gente siga viviendo en condiciones dignas, va a ser uno de las partidas que mayor mimo, no por cumplimiento, es que creo que es lo que responsablemente tenemos que abrazar. ¿no? Y queremos poner el punto final, tocándole donde le duele, por esa vocación que usted lleva, que es la vocación de enseñanza eh, eh, de maestro, eh, ¿cuánta gente hay en paro mmm, sin capacidad de conocimiento para afrontar un trabajo? Con, con apenas estudios primarios. ¿Cómo se les puede convencer, motivar para que asistan a un curso, para que se formen? Porque mire que la oferta es variada. Yo creo que ha dicho dos cosas que son importantes, paro y formación. Desgraciadamente el 80% de la gente que está en paro no tiene ni los estudios primarios hechos. Error de todo. Yo llegué a tener alumnos extraordinarios que con 18 años pudieron haber hecho lo que hubieran querido. Y alguien les tocó un día y les tentó que era fácil ganar dos o tres mil euros al año. Perdón, Arme. al mes. Y abandonaron sus estudios, se iban. Hoy en día tienen 30 años y ya no tienen ni trabajo, ni estudio, ni formación y un futuro incierto. Eso no puede volver a repetirse más. También hay que hacer una educación con los padres. Y que de forma que ellos entiendan que a los hijos hay que obligarles, de la forma que sea, a que todos tengan una formación mínima capaces de competir luego. Ahora estamos en un proceso de reciclaje. Yo me alegro mucho cuando voy a inaugurar cualquier curso y veo a gente mayor reciclándose, readaptándose, aprendiéndose nuevas formas de vida para vivir de una forma digna. Porque desgraciadamente muchos sectores están muertos. Espero que aprendamos la lección. Cada vez que ha habido una crisis, ya yo he vivido cuatro, se nos olvida luego. Y de, volvemos otra vez a entrar en esa dinámica de gano mucho, gasto más. Esperemos que esta lección la aprendamos todos y sepamos que el estudio y la formación para nuestros jóvenes es una prioridad ante cualquier cosa. Alcalde de la Villa ¿no? Don Francisco Linares, muchísimas gracias por compartir con nosotros, por darse un saltito de banda a banda. Muy cómodo, ¿eh? muy De banda a banda. Muchísimas gracias, toda la suerte del mundo. Allí estuvimos en su toma de posesión, en la despedida de Don Isa Valencia en su toma de posesión. Eh, hicimos la, la programación especial que, que se merecía el acontecimiento informativo. Y aquí nos tiene para seguir colaborando, informando, contando las cosas que se producen, pero sobre todo transmitiendo todo ese buen trabajo que se hace desde el. Ayuntamiento lo Bueno, pues a ustedes como siempre, muchísimas gracias porque son el reflejo fiel de la realidad que los municipios de nuestra isla pasa y eso es muy importante que la gente capte, vea y observe cosas que desgraciadamente no puede estar y ahí Canal 4 está haciendo un trabajo extraordinario. Eso, en eso estamos empeñados en, en esa televisión de Muchas gracias. De Toda la suerte del mundo alcalde. Muy bien, gracias. gracias. Y ustedes amigos telespectadores, en nombre de los compañeros que han hecho posible este programa. Gracias por la atención eh, prestada, por seguirnos de su casa, su lugar de ocio. O de entretenimiento, de trabajo hasta ahora del día. Volveremos en una semana, pero recuerden que la actualidad informativa, esa información de cercanía, esa televisión de cercanía la tienen ustedes aquí en esta casa cada día de la semana. Los lunes con fútbol4.com, los martes con Tenerife Solidario, los miércoles con Tenerife Sur Informativo, los jueves con nuestro norte, no corras que es peor o hablando claro, los viernes con eh, nuestra isla Tierra Dentro, Tenerife avanza o oh, eh, siete días unido también pues, a otra serie de, de programas que nos vienen de nuestros compañeros en Canal 11 en La Palma. Lo dicho, que tengan ustedes una buena semana, que sean felices.